Estamos en el barrio José Hernández, lugar donde se llevó a cabo la firma de un convenio entre el gobierno de Junín, el Sindicato de Empleados de Comercio y la Mutual Mercantil, en el marco de la ordenanza sobre padrinazgos de plazas, para terminar de intervenir la plaza esta de aquí y ponerla en valor. Y nos acompaña el intendente municipal Pablo Petreca, la presidenta de la Sociedad de Fomento de aquí, del barrio, Estela Piccolo, y Federico Melo, que es el secretario general del gremio de empleados de comercio. Bueno, intendente, ¿qué detalles puede darnos sobre esta firma? Es un día muy, muy importante para todos nosotros y puntualmente para el barrio José Hernández. Estamos concretando una promesa que habíamos hecho hace un tiempo atrás que tenía que ver con el mejorado de cuadras de cordón cuneta aquí en el sector y mejorado, cuadras de asfalto que ya son un hecho concreto, ya están hechas y ya los vecinos pueden disfrutar. Y también tiene que ver con un compromiso que hemos asumido en conjunto con el Sindicato de Empleados de Comercio de poder mejorar la plaza. Si bien avanzamos con nuevos juegos, había todavía una obra que hacía falta llevar adelante con un acompañamiento del sindicato, así que hoy estamos suscribiendo un convenio con la Mutual Mercantil de un fondo que la Mutual estará entregando al municipio para avanzar con obras de mejora aquí en la plaza para que pueda ser disfrutada. Y digamos, y un tercer punto importantísimo que es que esta plaza le rinda honores y homenajes a un dirigente que dio mucho por el barrio, pero sobre todas las cosas dio mucho por Junín. Y nos referimos a Julio Nestroza, un dirigente que ha dejado un legado, un dirigente que siempre con actitud de servicio, siempre pensando en su Junín, de ver de qué forma podía colaborar desinteresadamente y no importaba quién esté gobernando, el color político, nunca hizo distinción. Y queremos reconocerlo también, y el barrio puntualmente quiere reconocerlo, con el nombre de esta plaza aquí, que lleva su nombre. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos, agradecer a la familia también que nos permite poner el nombre de aquí de Julio en la plaza. Así que la verdad que es un día muy, muy feliz para nosotros en el marco de una pandemia y el contexto difícil, pero poder dar esta noticia de seguir avanzando, de seguir mejorando el barrio José Hernández. Les comentaba también a la Sociedad de Fomento que prontamente estaremos incorporando 3 cámaras de seguridad, también que fue un pedido y una gestión de la Sociedad de Fomento, también para que los vecinos estén más seguros en conjunto con las luces que hemos agregado, bueno, y lógicamente con la mejora en el complejo Santa Paula, el Club Moreno que hace poco también se estuvo mejorando y en definitiva son todas cosas importantes que hacen que el barrio siga creciendo y esté mejor. Así que la verdad que nos pone muy contento trabajar en conjunto de instituciones con tanto compromiso como el sindicato, como la Mutual, como la Sociedad de Fomento, como la Federación. En definitiva, trabajando todos juntos para que Junín siga creciendo. Estoy muy contenta, mucha emoción de que lleve el nombre de Julio Nestroza, que fue un hombre, la verdad, para nosotros en el barrio muy útil. Siempre nos ayudó, tanto a nosotros en el barrio como en Junín, porque siempre digo que llegaba un día del niño y Julio se paraba en una esquina con un colectivo chiquito y con todos los juguetes adentro y él repartía a los chicos. Le agradezco a Pablo por todo lo que hace por los vecinos. Él siempre está al pie del cañón. Nos ayuda, nos responde, la gente, el municipio, tanto Chami, Olmedo, Andrés, Andrés Rosa, siempre están cuando los necesitamos. Desde ya, de corazón se lo agradezco. Muchísimas gracias y gracias a la familia de Julio Nestroza por habernos permitido poner el nombre de Julio en esta plaza, que va a ser siempre recordado, siempre lo llevamos en el corazón. Mucha emoción en este día. Recordamos que el 6 de junio se cumplió 3 años de la falta física de nuestro dirigente gremial y compañero Julio Nestroza. La verdad que todos los compañeros del gremio llevamos un pedacito de él en nosotros, esa parte solidaria que nos inculcó y ese compromiso más allá de lo gremial social, hoy lo estamos reflejando, ayudando y siendo vínculo con la Mutual Mercantil para ayudar a la Sociedad de Fomento para poder terminar esta plaza tan ansiada para los vecinos, que mejore su calidad de vida y fundamentalmente también inmortalizar su nombre y recordarlo permanentemente en este barrio que tanto ayudó, como en otros barrios también, pero realmente para nosotros es algo muy importante que el nombre de Julio siga permanente en la actualidad.